digamos, yo no tuve que ver nada en las decisiones políticas que él pudo haber realizado más adelante. Simplemente como guía espiritual, él me preguntaba cosas puntuales. Y es más, en un par de oportunidades hicimos el contacto con su mamá, el contacto con su papá, pero yo no tengo que ver definitivamente, que quede claro, el señor Lúcar, yo no tengo que ver nada con el presidente Vizcarra, jamás, jamás lo inducí para que tome alguna decisión política, nada que ver con todo esto. Simplemente era un guía espiritual, como voy a atender a muchos políticos, a muchos artistas, y no solamente acá en el Perú, sino en el extranjero. Yo conozco muchos políticos. ¿Y se puede conocer alguno de los nombres de otros políticos a los que Jaime atiende? Es que soy realmente reservado. Como guía espiritual, mi misión es ser completamente reservado. Gente de otros países, generalmente cuando están en elecciones, de muchos países, y no solamente de América, de Europa, que yo viajo, lo cual me reúno con gente muy importante, pero te repito, como guía espiritual, yo soy una persona muy reservada, yo soy una persona que trata en lo posible, y es más, hasta me olvido lo que les digo, pero es sumamente reservado el tema que siempre toco con estas personas. Ahora, yo no me he vacunado, mucha prensa que me está llamando, yo soy exitosa. ¿Qué es la pregunta obvia, no? ¿Pero nunca, claro, nunca te ofreció Jaime la vacuna? Buena pregunta. No, definitivamente, te repito, te soy sincero. Yo he querido hacer este descargo. Justo me comentaba mi abogado, el doctor Mario Rodríguez, dime la verdad, me dijo, para ver por qué tema definitivamente estás tú. Pero yo soy sincero, yo no tengo que ver nada con la vacuna. Quizás lo puedan dañar ustedes, pero a Dios no, y yo soy testigo de que la vacuna, yo nunca me vacuné, no me vacuné, nunca le pedí ni un favor. Pero comentaron, o sea, en algún momento comentaron este tema, en algún momento comentaron la posibilidad de que había vacunas, que él se había vacunado, porque entiendo, no sé si eso lo va a revelar el libro de Carlos Paredes, pero entiendo, por lo que he conocido de diversas fuentes, es que lo ha ofrecido vacunas a algunas personas. Bueno, con las que quería congraciarse de alguna manera. Justo yo le comentaba a mi abogado, el doctor Mario Díaz, hay cosas que en el libro no dice la verdad referente a mí, hay cosas que definitivamente está fuera de la realidad. ¿Como cuál, por ejemplo? Está fuera de la realidad. ¿Como cuál? De que he ido 20 veces a Palacio, ¿no? Y cosas así que no van a la realidad, pero yo categóricamente desmiento. Pero se supone, o sea, yo conozco a Carlos Paredes y es una persona profesionalmente muy rigurosa, muy, muy rigurosa. Y entiendo que él saca esa información a partir del registro de Palacio de Gobierno, del registro de asistencias. Sí, pero yo solamente me registré una vez, que fue, ni bien el presidente entró al gobierno, al otro día me invitó, porque yo estaba en órganos, y no pude ir ese mismo día, y yo estaba en el norte, estaba en órganos, yo tengo una casa y en órganos. Entonces al otro día él me invitó a Palacio, yo fui, fue la primera vez que me registré, me pidieron mis datos, mi celular lo guardé, me identifiqué, obviamente, ¿no? E ingresé a la reunión con él. Me acuerdo que duró aproximadamente 2 horas, y fue la única vez que yo me registré con él. Luego, no ingresaba por registro, sino por una puerta del costado, pero vuelvo a repetir, era un paciente como cualquiera, jamás el presidente, él sabía todo. O sea, que la iniciativa todo, en realidad fue de él, o sea, él se instala como presidente y en ese momento, es decir, ustedes no se conocían antes, a partir de ese momento él considera que necesita. Yo lo conocí al presidente en el avión, yo me iba rumbo a Tacna y fue que lo conocí al presidente en el avión. Ni siquiera era presidente, él era ministro, me decía que escuchaba Exitosa, que su familia escuchaba el programa. Y es más, me dice que le gustaba el programa del señor Lúcar, buenas entrevistas, todo, los exitosos del humor, o sea, todos los programas, lo cual me sorprendió, ¿no? Y efectivamente me preguntó que Miguel Moreno lo imitaba muy bien, lo cual él se reía, todo. Ahora me dice, ¿qué ves tú? Bueno, yo le dije, usted ahorita se va al extranjero, luego va a regresar como presidente. Él me miraba, sí, estoy seguro, van a haber problemas ahorita en lo que respecta al tema. O sea, Jaime, tú le anunciaste su futuro. Claro, a raíz de que yo le anuncié el futuro, ya es público, no voy a comentar cosas personales de él, no es mi estilo, yo soy una persona muy reservada.
a raíz de que le comenté, digamos, cosas privadas, de lo que era conocimiento público, de lo que iba a ocurrir políticamente, es que me invita el presidente Palacio, ya instalado como presidente. Fue en el avión que intercambiamos. Claro, pero yo entiendo que temas personales, una consulta de esta naturaleza no deberían revelarse. Pero no, se puede hablar, insisto, por lo menos de los temas, ¿qué era lo que le preocupaba a Martín Vizcarra? La traición, ¿quién podía confiar en quién no? ¿Qué le deparaba el destino? Por ejemplo, lo que está viviendo ahora, ¿tú pudiste prevérselo? ¿Tú pudiste advertirle sobre lo que le esperaba o no? Mira, todo lo que está ocurriendo ahora, él sabe desde el 28 de julio. Antes del mensaje presidencial, él sabía que no iba a terminar su gobierno. Él sabía que no iba a terminar su gobierno. Él sabía todo lo que se iba a presentar. Él sabía el tema de... Pero tú dices, Jaime, ¿no sabía por qué él intuía, proyectaba eso o porque tú se lo habías advertido? Esto no, le va a ocurrir. Le dije, señor, así como le dijiste, usted va a ser presidente, tú le dijiste, usted no va a terminar su mandato. Claro, claro que sí, lo sabía el señor presidente, lo sabía el señor presidente, y una serie de acontecimientos que se han ido dando, el tema de, digamos, que es público, el tema de Moquegua, lamentablemente Moquegua inundado, esta desgracia que ocurrió en Moquegua, este humilde servidor se lo dijo. Y es más, él cosas puntuales me decía que por favor no lo revele en la radio, el tema de, por ejemplo, de la pandemia, lo cual también este humilde servidor se lo dijo, el presidente, todos los acontecimientos que se iban a presentar. Pero repito, cosas personales yo no voy a revelar, el presidente. El cierre del Congreso, cuando hubo ese momento crítico en que se debía tomar una decisión como cerrar el Congreso, ¿él te llamaba en esos momentos críticos? Él me preguntaba muchas cosas, el presidente. El presidente me preguntaba de política, me preguntaba del norte. En realidad hablábamos de todo, el presidente. Es muy, muy ameno, una excelente persona. Pero quiero recalcar, me están llamando de muchos medios, yo pertenezco, exitoso, quise dar esa declaración acá. Nunca me vi favorecido en nada. A mí el gobierno nunca me pagó nada. Yo nunca le pedí ningún favor político. Ni cuando me invadieron mis terrenos, ahora no lo molesté al presidente. Yo soy enemigo de molestar a mis clientes, a mis pacientes. Yo no va por ahí, digamos, el tema. Ahora, pero insisto, en este tema, por ejemplo, del cierre del Congreso, ¿es algo que te consultó sobre las consecuencias que esto podía tener? Había muchas previsiones que yo le decía al inicio del año. Al inicio del año yo le decía, presidente, va a ocurrir esto. Él anotaba, en tal mes veo que va a ocurrir esto. Luego veo que va usted va a realizar algunos cambios. Él me escuchaba, pero repito, yo finalmente no lo guiaba para que él haga tal cambio, ni mucho menos él tomaba las decisiones porque yo le decía, ¿no? Simplemente me escuchaba como cualquier persona que busca un guía. Una pregunta final, Richard Swing, ¿alguna vez, Jaime, te cruzaste con Richard Swing en Palacio o el presidente te preguntó sobre el tema de la relación con Richard Swing? ¿O recibió alguna advertencia de tu parte sobre las implicancias que puede tener esa relación? El señor presidente sabía desde julio del año pasado esos escándalos que se iban a presentar con los audios. Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía muchos acontecimientos, que el señor Richard Swing sabía su nombre. Yo se lo dije al señor presidente. Y otros acontecimientos que por ahí se estaban presentando. Pero repito, simplemente yo iba y le decía lo que veía, pero como cualquier político que visita, no nos interesa el detalle, Jaime, pero sí, insisto, el título. ¿Sobre temas amorosos? ¿Consultar al presidente? No, de ninguna manera. No me repito, sus cosas personales no las voy a revelar de él. Él me preguntaba por su familia. ¿Tú le hiciste baños de florecimiento en Palacio? Sí, no lo voy a negar. Sí, claro que sí. Fui a hacerle su limpia para fin de año, su baño de florecimiento, que no tiene nada de malo. Como cualquier, ¿y cada cuánto tiempo ocurría esto? No, solamente fue para fin de año. Simplemente fue para fin de año que él... Yo le aconsejé, yo justo había venido de Piura, de Huancabamba, y le aconsejé. ¿A su esposa también o solo a él?
No, solamente a él y otras personas que él me decía que atienda, pero repito, siempre con las reservas del caso. Es una persona muy, muy reservada, digamos. Muy bien, tenemos que ir terminando. Jaime, perfecto. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo. Acá me preguntan en qué parte de Palacio se hacían los baños de florecimiento. Bueno, la primera vez que lo atendí fue en el despacho presidencial para Navidad, y fui también, él me atendía siempre en el despacho presidencial donde él despachaba, luego me atendía en una sala continua, digamos, a un pasadizo grande. Luego, ahí fue donde le hice su año de florecimiento, ¿no? Y él le preocupaba porque en Palacio escuchaban voces, en Palacio penaban, como se dice. Él me comentaba, el presidente, que muchas veces no podía dormir porque varias veces escuchaba voces, escuchaba ruidos, pero más nada puntual, digamos, ¿no? ¿Y por Richard Swing nunca te preguntó, Jaime? Es que él ya sabía, el presidente, él ya sabía que el señor tomaba de alguna manera su nombre, él ya sabía. Meses atrás. ¿Cuándo fue la última vez que se produjo un encuentro entre Jaime y Martín Vizcarra? En realidad fue el año pasado que yo conversé con él en el mes de octubre, que ya se venía a venir, digamos, estos problemas, el tema de la vacancia, y que él debía estar preparado, digamos, políticamente. El año pasado, o sea, el 2020, en octubre, claro, del 2020. Claro. Septiembre, octubre, claro, que yo, bueno, conversamos, ¿no? Conversamos con él. Te agradezco mucho. Claro, perfecto, gracias. Te agradezco mucho. Me preguntan acá en la producción, Jaime, si puedes hacer una previsión. Si va a la cárcel o no, Martín Vizcarra, ¿cuál es tu previsión? Es un tema complicado, yo ya lo hemos dicho en Exitosa, invito públicamente a tu audiencia, mañana sábado y domingo estoy de 10 a 00 horas en Exitosa, vamos a dar muchas previsiones, lo cual se están dando, me preocupa mucho, todo está grabado, nosotros no somos prensa nervelera, todo está grabado con video, las previsiones, sin embargo me preocupa porque va a ser una semana de muchas revelaciones, me preocupa este escándalo, me preocupa que la gente se va a levantar, la gente va a estar muy, muy violenta, va a ser un clima complicado, y para un tema de primicia para el programa, no me sorprendería que en los próximos días tachen algunos candidatos, se van a presentar alguna situación complicada. Es decir, tú puedes prever que Martín Vizcarra no va a llegar al Congreso de la República. Es un tema complicado para el presidente, es un tema, digamos, como que no le va a favorecer ahora, digamos, estos tiempos a él. ¿Por qué? Porque yo veo que en los próximos días van a haber más revelaciones, yo veo que en los próximos días va a ser complicada, si pudieras responderlo de una manera simple, ¿sí o no? ¿Va a llegar Martín Vizcarra al Congreso o no? Es que él tiene buena estrella y hay que esperar lo que trae el tiempo. Muchas gracias a Jaime por atender, ha sido muy gentil, Jaime. Muchas gracias. Qué historia increíble esta. Lo dejamos ahí.